Desde este viernes y hasta el próximo mes de octubre, el Museo Whitney de Nueva York acoge una retrospectiva del artista estadounidense Jeff Koons. 150 obras realizadas desde los años 70 serán expuestas en las cuatro plantas del museo. Una de ellas es Balloon Dog, subastada el año pasado por la cifra récord de 42 millones de euros. Quiero que los visitantes conecten con el trabajo de Koons. Creo que para el gran público sus obras son muy accesibles, pero al mismo tiempo también lo son para los expertos en arte, a los que Koons se dirige de manera muy sofisticada. Muy pocos artistas consiguen conectar con ambos públicos. Espero que la gente también descubra la diversidad de obras de Koons, que no solo se limite a ver sus obras más conocidas. Espero que el público descubra otras facetas de este artista. Reinterpretar de manera ocurrente e irreverente la iconografía contemporánea ha sido uno de los objetivos de Koons en su carrera. La serie Made in Heaven, realizada en los 90, también forma parte de la exposición. En ella, Koons aparece desnudo al lado de la actriz pornográfica de origen húngaro Ilona Staller, más conocida como Chicholina. Creo que lo que intento a través de mi arte es eliminar los juicios, las críticas. Quiero que la gente sea tolerante. Quiero que las personas se acepten a ellas mismas. Solo así podrán aceptar a los demás. Los objetos y las imágenes son una metáfora de ello. Son metáforas de la autoaceptación y de la aceptación de los demás. Así que la gente solo debe aceptar las cosas tal y como son, perfectas, por ser simplemente como son. La exposición dedicada a Jeff Koons viajará en noviembre al Centro Pompidou de París y llegará al Guggenheim de Bilbao en junio de 2015.